¿Cómo se vivió el partido desde adentro? Primero que nada, buenas tardes. Durísimo, un partido muy duro. Nos generaron poco ellos, pero las que llegaron, lamentablemente, terminaron adentro. Fueron efectivos. Se nos hizo muy puesta arriba. Nos hacen el primero, apenas largamos. Apenas lo empatamos en el segundo tiempo, nos hacen el 2-1. Y por suerte me quedó ese que entró. ¿No jugó bien Ilusión del Norte hoy? No, yo creo que regalamos muchos espacios. No jugamos lo que venimos jugando nosotros. Pero bueno, hay veces que se empata, se gana con actitud, que fue lo que tuvimos hoy. Coger del minuto 1 hasta el 90 y no dar por perdida ninguna pelota. ¿Merecido el empate en el segundo tiempo? ¿Jugaron un poco mejor? Yo creo que el empate es merecido porque fue más nuestro. El segundo tiempo lo jugamos en el área de ellos y lamentablemente, como te dije recién, una llegada nos hacen el 2-1. Por suerte lo pudimos empatar sobre el final. ¿Lo gritaste con el alma y vida? Sí. Está toda mi familia y por suerte me pudo acompañar toda mi novia, mi papá, mi primo, todo, así que es para ellos. ¿Queda final abierto en Funes? Final más que abierto, quedan 90 minutos a jugar igual, seguramente va a ser lo mismo. No sé si va a ser un fútbol lindo o va a ser trabado, pero bueno, tendremos que jugar los 90 minutos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Loro empata en una final que la tenían en la bolsa. Sí, un poco sabor amargo porque en la última de ellos me empatan, así que nada. Es un resultado positivo, nos vamos ahora a nuestra casa, una cancha muy difícil donde si vos ves la historia del resultado de ellos acá, era bueno, así que nada, contento. Creo que merecimos ganar porque intentamos jugar también y cuando tuvimos que defender, había que defender. Y bueno, lo último, se nos escapa, Manuel, me dio un sabor. Ah, bueno, pero jugaron contra el último campeón también, que ha hecho parte, un buen torneo. Exactamente, si vos te pones a ver, creo que el historial de ellos es invicto hasta acá, y siguen invicto, obvio, pero bueno, se nos escapa el último. Los chicos hicieron un gran partido, llevan durísimo y nada. Les acortó el plantel en el segundo tiempo con los cambios, no pudieron reemplazar a los hombres que salieron. No, porque fíjate que el viento se cambia para a favor de ellos y no estamos mal parados, nada más que dos errores nuestros, bueno, convierte. Este así el fútbol es cambiante constantemente y un error la pagamos caro como la pagamos ahora. Pero bueno, no creo, repito, es un resultado positivo y nos vamos a dar nuestra casa a definir allá. Gracias. La llave está abierta, nada. Gracias a esta gente que hizo todo lo posible para venir a hacer el aguante. Mi hijo, mi hermano y nada, gracias a usted.